Marvel lanzó duro comentario contra Gustavo Petro y sus seguidores, su putrefacto patrón. La cantante publicó un contundente mensaje en su cuenta X para increpar al presidente Gustavo Petro. La reconocida cantante colombiana Marvel vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no por su música o por su trabajo, sino por sus opiniones políticas. Desde las elecciones presidenciales de 2022, cuando Gustavo Petro fue elegido presidente de Colombia, Marvel ha sido una de las figuras más críticas de su gestión, y su presencia en la red social X ha sido un campo de batalla en el que se enfrenta a quienes la critican y defienden al mandatario. En esta oportunidad, la controversia se desarrolló porque Marvel prometió durante la campaña presidencial que si Petro llegaba a la presidencia, se iría del país. Sin embargo, no cumplió, así que desde entonces muchos usuarios de redes sociales han aprovechado cualquier oportunidad para recordarle su promesa no cumplida e incluso pedirle que tome la iniciativa y se vaya. Tal como sucedió cuando bajaron los precios de los pasaportes, esta noticia ha motivado a muchos defensores de Petro a enviarle mensajes a Marvel para que aproveche los descuentos, compre su tiquete y cumpla su promesa de abandonar Colombia. Sin embargo, la cantante, lejos de quedarse callada, ha respondido con fuerza y sarcasmo, especialmente en su último mensaje, que ha generado una nueva ola de comentarios en su contra. Un poco de pendejo diciéndome que los pasaportes están baratos y no pueden pagar la gasolina de su putrefacto patrón, expresó, dejando claro su disgusto, no solo por quienes la critican, sino también por la actual gestión del presidente Gustavo Petro. Su comentario cargado de sarcasmo y acompañado de emojis de risa es una clara referencia al incremento de los precios de la gasolina en el país, uno de los temas más discutidos durante la administración del mandatario. Para muchos es un reflejo de las dificultades económicas que enfrentan los colombianos y Marvel no perdió la oportunidad de señalarlo en su publicación. Al referirse a Petro como putrefacto patrón, la cantante no solo criticó directamente su gestión sino también a sus seguidores, quienes, según ella, sufren las consecuencias de sus propias decisiones políticas. El mensaje del intérprete generó una ola de respuestas en la plataforma, mientras algunos de sus seguidores unieron a su crítica hacia el gobierno, otros aprovecharon la oportunidad para burlarse del artista y tirarle. A pesar de los comentarios negativos, Marvel parece tomar las críticas con humor, respondiendo a algunos de los mensajes con ironía y dejando claro que, aunque el nombre de Gustavo Petro sigue siendo un tema recurrente en su cuenta X, ella no tiene intención de abandonar Colombia por el momento. La artista ha dejado entrever en varias ocasiones que su vida profesional sigue activa y que tiene diversos proyectos que la mantienen en el país, incluyendo su participación en la segunda temporada de La Descarga de Caracol Televisión y en el proyecto Planchado de Despecho, en donde canta junto a otras artistas en el teatro. Lo que es innegable es que a pesar de las controversias que rodean a Marvel, su figura sigue siendo relevante tanto en el mundo del entretenimiento como en el ámbito político. Con cada nuevo comentario o publicación, la cantante genera discusión y mantiene a sus seguidores y detractores atentos a sus palabras.